Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada 8 días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. Dentro de las políticas del Ministerio de Defensa está la de brindar formación integral a los miembros de la Fuerza Pública. La escuela de suboficiales Capitán Andrés M. Díaz de la Fuerza Aérea Colombiana es un referente de excelencia educativa y mística militar. Los invito a conocerla. La Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea, ESUFA, Capitán Andrés M. Díaz, es un referente de excelencia educativa y mística militar para el Ministerio de Defensa Nacional. Es una institución de educación superior que tiene como misión formar integralmente al futuro suboficial en los campos militar, tecnológico y aeronáutico para el cumplimiento de la misión de la Fuerza Aérea Colombiana y se ha posicionado como una entidad prestigiosa a nivel nacional e internacional. Dentro de las escuelas oficiales, la misión del Grupo de Educación Aeronáutica es formar y capacitar a nuestros oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. En términos de educación de extensión, educación continuada y educación postgradual. Es decir, que nuestros 3.200 aproximadamente de suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana tienen que pasar por estos claustros académicos a formarse y a capacitarse de acuerdo a las exigencias que tiene la Fuerza Aérea Colombiana. El Grupo de Educación Aeronáutica sigue en estos momentos la estrategia E4, ESUFA, Evolución Educativa con Excelencia. Nosotros en estos momentos tenemos dos líneas estratégicas, básicamente la primera que tiene que ver desde que nuestro joven entra por la guardia, una vez graduado de su colegio bachiller, entra aquí, se forma como tecnólogo, va a las diferentes unidades y regresa y recibe su grado de tecnología. A partir de ese momento, nuestro Grupo de Educación Aeronáutica asume la formación y capacitación de nuestro suboficial de la Fuerza Aérea Colombiana, básicamente dándole 2 especializaciones tecnológicas y un pregrado universitario. También una de las misiones importantes es la formación en sus cursos de ascenso, que ahora se llama Programa de Educación Militar, que básicamente tiene 2 programas, un programa presencial y un programa virtual. Lo más importante y lo que se viene para la formación de nuestros oficiales es que estamos incursionando en la educación posgradual a través de nuestras especializaciones. En el mes de marzo registramos ante el SACES y ante el Ministerio de Educación las 4 especializaciones que van a tener nuestros suboficiales a lo largo de la carrera profesional. Dentro de la oferta de educativa en el área de extensión, tenemos 3 cursos que ofrecemos a la Fuerza Aérea Colombiana y a las demás fuerzas. El primero tiene que ver con el curso de instructor básico militar, el segundo con el curso de instructor académico y el tercero es el curso de gestión educativa. El proyecto educativo institucional de la escuela incentiva la capacitación de manera integral para que el suboficial egresado cumpla la misión de garantizar el poder de combate de la Fuerza Aérea para salvaguardar la seguridad del país. Una prioridad para la escuela es la formación de inteligencia aérea, ya que se ha convertido en una especialidad importante para el planeamiento de las operaciones militares porque es vital para la realización de operaciones estratégicas de alto alcance. La tecnología de inteligencia aérea es implementada o fue implementada en la escuela de suboficiales en pro del cumplimiento de la visión y de la misión de la Fuerza Aérea desde el punto de vista operacional. Siendo conscientes que la Fuerza Aérea tiene el compromiso frente a un Estado de neutralizar la amenaza tanto interna como externa y sus diferentes manifestaciones, la tecnología y los muchachos que ingresan y la desarrollan está diseñada para entregarle a la Fuerza suboficiales capaces con habilidades, destrezas para el manejo de equipos, de tecnología necesaria para identificar los movimientos y las actividades del enemigo. Entre otras, las destrezas estarán encaminados a ser tripulantes de aviones de inteligencia, ser analistas de imágenes, de aerofotografías, manejar temas de contrainteligencia, también de inteligencia cubierta, todos en pro de consolidar informaciones necesarias para el planeamiento de operaciones
aéreas y militares que traigan como consecuencia la neutralización del enemigo. Además de incentivar los altos estándares y la excelencia en la calidad de la educación, se promueve la formación en valores y principios como disciplina, lealtad, mística, solidaridad, responsabilidad, honestidad y compromiso, lo que da como resultado la integridad moral en los hombres y mujeres egresados de la escuela. La ESUFA se ha convertido en un modelo de referencia de educación aeroespacial militar, no solo en Colombia, sino internacionalmente, ya que militares de otros países vienen a capacitarse a la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea, motivados por los estándares de calidad que la posicionan como una de las mejores del mundo. Dentro de nuestros programas de educación militar, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha seleccionado a la Escuela de Suboficiales para que alumnos de sus diferentes escuelas, en su equivalente de técnicos primeros y técnicos cuartos, vengan a Colombia a hacer su fase de humanidades, aproximadamente durante 2 semanas. Es para nosotros un gran orgullo poder extender nuestra oferta educativa internacional y que compañeros y hermanos de otro país hagan presencia en nuestras escuelas oficiales. A través de los convenios establecidos por el Comando de la Fuerza Aérea con las Fuerzas Aéreas Amigas, ven en la Escuela de Suboficiales la gran oportunidad de capacitación para su personal. En este momento, por ejemplo, tenemos 3 alumnos de la Fuerza Aérea de Panamá, 1 de la República Dominicana, quienes están aquí a través de reuniones previas que se han realizado del segundo comandante de la Fuerza Aérea con sus pares de las otras fuerzas, que ven aquí en la Escuela de Suboficiales la gran oportunidad de afianzar la experticia y conocimientos en las diferentes tecnologías aeronáuticas que se dan aquí en la Escuela de Suboficiales. Tengo 1 año 9 meses de estar acá en Colombia estudiando en la Escuela de Suboficiales. Esta carrera dura 2 años, la cual me beneficia mucho en lo que es la parte de innovación, tecnología que tiene la Fuerza Aérea Colombiana, lo cual nosotros tenemos la misión de llevar a nuestro país para innovar, implementar ciertas costumbres y culturas de la Fuerza Aérea en nuestra fuerza de nuestro país. Resalto mucho la disciplina, la mística con la que se llevan las cosas a cabo en la escuela. Excelentes instructores, tengo, he aprendido mucho, la verdad la doctrina que se ve en la escuela es excelente. Resalto también la manera en que se llevan las cosas a cabo, son muy organizados, la organización que tiene la escuela, y la verdad ha sido una experiencia amena de estar acá ya en este año y 9 meses que llevo en la escuela. Vamos a una pausa y ya regresamos con nuestros héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Continuamos con este especial de la Escuela de Suboficiales, Capitán Andrés M. Díaz, de la Fuerza Aérea Colombiana. La escuela ofrece varios programas de formación tecnológica que permiten que los suboficiales tengan una formación integral en diferentes áreas de la tecnología. La Escuela de Suboficiales Capitán Andrés M. Díaz cuenta con acreditación institucional y 8 programas tecnológicos acreditados igualmente en calidad de educación superior. Entre los programas contamos abastecimientos aeronáuticos, comunicaciones aeronáuticas, defensa aérea, inteligencia aérea, mantenimiento aeronáutico, electrónica aeronáutica, seguridad aeroportuaria y gestión aeronáutica. El programa de mantenimiento aeronáutico de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana consta de 87 créditos académicos, los cuales se distribuyen en 6 periodos académicos, en los cuales nosotros vemos materias teóricas, ciencias básicas, que hacen parte del núcleo científico,
un núcleo específico en donde vemos aeroindustrial, los mantenimientos, que vemos mantenimiento 1, 2, 3 y 4, en donde se ve conocimiento de aeronaves, se ven los sistemas de ala fija y los sistemas de ala rotatoria. También se ven herramientas especiales, pues para que nuestro personal de alumnos tenga una mayor interacción con ellos y salgan ya a su campo laboral. También un núcleo de humanidades en el cual pues se ven los decretos, las leyes, los reglamentos que nos rigen y pues el área militar en las que ellos van a entrenar, puesto que somos militares y no nos podemos separar de esa parte aún siendo academia. Aquí esta capacidad en los hangares la adquirimos este año, en donde tuvimos que realizar un gran trabajo en nuestros contenidos programáticos, los cuales fueron reformados prácticamente en un 80-90% para poder dar la clase acá en nuestros hangares. ¿Con qué fin? Como lo decía, con que el aerotécnico cuando llegue a su unidad militar sepa y conozca más en la realidad de qué se le habló en la teoría, de qué se le habló en las aulas, de que sepan las verdaderas dimensiones de un motor, de una hélice, de que vengan acá y exploren esa parte real del mantenimiento aeronáutico. Dorada Superficie, Fuerza Aérea Colombiana 1004, buen día. A la vanguardia de la educación, la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea cuenta con tecnología de punta que le permite a los estudiantes obtener una capacitación actualizada con respecto a los adelantos globales del mundo. Nos encontramos en el Laboratorio de Comunicaciones Aeronáuticas, en el Sistema de Entrenamiento Virtual. Este sistema es un simulador de operaciones de torre de control. Contamos con 8 escenarios, uno de los cuales es el Aeropuerto Internacional El Dorado, el aeródromo en Colombia que cuenta con mayor número de operaciones a nivel nacional. En este laboratorio los alumnos pueden recrear todas las operaciones que se viven en un día común y corriente en una torre de control como lo es El Dorado. Aquí podemos simular aeronaves en emergencia, contingencias, podemos tener choques con aves, vehículos y cualquier situación especial que se nos presenta en un día a un controlador de tránsito aéreo. Los controladores aéreos en la Escuela de Suboficiales son formados bajo los parámetros de la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, y con la capacidad de operar en aeropuertos militares, conociendo tanto las operaciones civiles como las operaciones militares. El controlador aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana es una persona íntegra en su concepto de operación civil y militar. At the same time they are speaking, okay? Got it? Yes. Con el objetivo de garantizar una formación integral en todas las áreas, el inglés se convierte en una prioridad formativa, ya que mucha de la documentación tecnológica que deben consultar los alumnos está documentada en este idioma, pero además contribuye a la proyección internacional de los estudiantes. Adicional al programa de inglés de la Escuela de Suboficiales, hay un programa anexo que es el programa de inglés técnico. Los muchachos en todas las especialidades tienen que ver una cantidad de serie de módulos de inglés directamente relacionados con su área. Entonces el personal de tránsito aéreo ve todo lo que es fraseología, comunicaciones aeronáuticas. En este momento estamos con el personal de mantenimiento aeronáutico y toda esa parte de inglés técnico directamente aplicado al mantenimiento, aeronaves, sea la fija, helicópteros, se tiene que ver en la parte básica y una parte de profundidad en los diferentes sistemas. Estamos trabajando el día de hoy con la parte de acrónimos. Los acrónimos que utilizamos en toda la información técnica que viene en inglés, hay demasiados acrónimos, muchas cosas que los muchachos a veces no entienden y que todo viene en inglés. El 98% de la información técnica que tenemos en Fuerza Aérea sobre las aeronaves es en inglés. Ellos ven 4 semestres y todo el tiempo están viendo algo de inglés. Inglés comunicativo, inglés básico, profundizaciones. Y en esta área pues son solamente 2 semestres de inglés técnico. Son 2 módulos completos, cada uno de 64 horas por semestre. Y se ve una parte básica, información técnica básica en inglés obviamente. Ya tienen un cierto nivel en la parte, digamos, del overall de lo que es inglés. Y aquí se adiciona todo lo que es aeronáutico, netamente. Después de los dos semestres, ya justamente antes de graduarse, ellos ya cuentan con, digamos, una información específica, vocabulario que va a conocer
cuando estén en las bases trabajando y tengan que toparse con información técnica en manuales, en las plataformas, en los sistemas de información, ya ellos van a saber sobre qué les están trabajando, qué piezas o sobre qué temas está trabajando la información técnica. Y no tienen que ir allá al diccionario todo el tiempo, sino ya lo manejan de una forma más rápida y una interpretación mucho mejor. La formación deportiva es otro componente importante dentro de la instrucción de los suboficiales, por lo cual se abren espacios que les permitan realizar prácticas deportivas en diferentes áreas y de igual forma se brinda apoyo a los alumnos que se destacan en este campo y se interesan por competir nacional e internacionalmente. Uno de los principales objetivos de la formación de nuestro suboficial tiene que ver con la formación integral en el área militar, académico, bilingüismo y deportivo. La Escuela de Suboficiales tiene escenarios deportivos y por cada tecnología tiene laboratorios de última tecnología, lo cual refuerza sus competencias en su formación profesional. En la escuela tenemos una formación integral deportiva. Aquí nos motivan mucho no solamente pues también a estudiar, sino que también nos brindan como ese espacio de poder compartir o de poder entrar al deporte en diferentes disciplinas, en cada modalidad que uno escoja, que el deportista pues se incline más o de pronto tenga más capacidades para dicha disciplina. Participamos en los segundos suramericanos de Escuela Matrices de Suboficiales, esto fue en el país de Ecuador, en Salinas. Nosotros participamos representando a la Escuela de Suboficiales en dos modalidades, que fue orientación militar y tiro deportivo. En tiro deportivo trajimos una medalla de plata, que fue por parte de equipos. En orientación militar trajimos una medalla de oro en la prueba de distancia media. Trajimos medalla de bronce en la prueba de distancia larga. También trajimos medalla de bronce por la prueba de relevos y por equipo. También trajimos la medalla de bronce. Para nosotras es un orgullo muy grande, no solamente porque estamos representando a la Escuela de Suboficiales, a la Fuerza Aérea, sino también a Colombia. Estar participando en unos suramericanos en otro país, representando a nuestro propio país y que suene el himno es una satisfacción muy grande. Yo creo que más que el resultado de todo el sacrificio, de todo el esmero que uno da, todo el esfuerzo que se da en la prueba, se ve cuando usted se sube al podio y suena el himno de su país. Eso yo creo que es el regalo más grande que puede haber y es una felicidad y un orgullo muy inmenso que se siente. Y nosotras, gracias a Dios, pudimos sentir eso. ¡Somos campeones! ¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! Con su lema Lealtad, Mística y Profesionalismo, los estudiantes de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, Capitán Andrés M. Díaz, se convierten en un modelo de educación militar en el área aeronáutica y tecnológica para la defensa del país. Vamos a un corte, pero ya regresamos con nuestros héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Fernando Barrero Chávez entrevistó al coronel Mauricio Reyes Díaz. Él es el director de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Sí, Mónica, y estamos ahora aquí en los estudios de nuestros héroes en RTVC con la grata presencia del señor coronel Mauricio Reyes Díaz. Él es el director de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, ESUFA, que está localizada, como lo hemos visto a lo largo del programa, en Madrid. Señor coronel Reyes, bienvenido a nuestros héroes. Fernando, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial para toda la audiencia. Satisfecho con ese proceso de acreditación de alta calidad que usted ha liderado en la escuela, que ya no solamente tiene acreditación institucional, sino que todos sus programas están acreditados. Por supuesto que sí, Fernando, es un logro significativo de la Escuela de Suboficiales y de la Fuerza Aérea Colombiana en torno a la educación de calidad del suboficial de la Fuerza.
tenemos en este momento no solamente la acreditación institucional concedida por el Ministerio de Educación hasta el año 2019, sino que también hemos logrado acreditar en alta calidad los 7 programas que componen la oferta educativa de la escuela. Tenemos un programa adicional, pero es un programa nuevo que todavía no estaría sujeto y cumpliendo los requisitos de acreditación institucional. ¿Cuáles son los 7 programas acreditados, señor coronel? Los 7 programas acreditados que son del nivel tecnológico son mantenimiento aeronáutico, abastecimientos aeronáuticos, seguridad aeroportuaria, electrónica aeronáutica, comunicaciones aeronáuticas, inteligencia aérea, defensa aérea. Y tenemos adicionalmente un octavo programa que es la tecnología en gestión de recursos aéreos, que es la que le comento, seguramente en unos 3 años iniciará su proceso de acreditación en alta calidad. ¿Cuántos hombres se está formando ahorita en la escuela? En este momento la Escuela de Suboficiales cuenta con 323 hombres y mujeres. Déjeme hacer una referencia, en este momento estamos llegando a la relación de una mujer por cada 2 hombres. Hemos venido cerrando esa brecha, algo que es muy significativo para la fuerza en la medida en que tradicionalmente usted conoce que era una carrera de hombres, por supuesto. Y hoy tenemos esa satisfacción de tener esa relación de 323 hombres en esa proporción de 1 a 2. De manera pues que estamos trabajando en el fortalecimiento y capacitación de la gente que requiere la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Por qué son importantes los suboficiales, señor coronel Reyes? Los suboficiales, solemos decir, en la Fuerza Aérea Colombiana son el músculo de la fuerza, son esa capacidad que tiene la Fuerza Aérea para mantener, sostener y proteger la capacidad de combate de la fuerza. El bloque de oficiales se dedica a la planeación estratégica, a la proyección, pero son nuestros suboficiales, nuestros valiosos suboficiales, los que mantienen operativa la fuerza a través de mantener las capacidades. En esos 85 años que además está cumpliendo la escuela, que se llama Andrés M. Díaz, ¿por qué se llama Andrés M. Díaz? Mi capitán Andrés M. Díaz, emérito oficial de la Fuerza Aérea Colombiana, tiene su historia en la Fuerza muy al principio, por los años 1920. En ese momento la Fuerza Aérea hace parte del Ejército Nacional como quinta arma, pero ya comenzamos a pensar en la necesidad de ser un arma independiente. En esa época el señor capitán Andrés M. Díaz hace parte del Estado Mayor de lo que será la aviación militar y comienza en las reuniones de Estado Mayor a propender por una idea, a fortalecer la idea de la necesidad de una escuela específica para los técnicos de aviación. Por eso lo consideramos como el origen de lo que hoy en día es la Escuela de Suboficiales, por supuesto, capitán Andrés M. Díaz. Usted tiene también, señor coronel Reyes, un centro de investigación y desarrollo. Desde allí, ¿qué aportes se le han hecho a la Fuerza Aérea y al país? El CETIA, usted se refiere al CETIA, es uno de los 5 centros de desarrollo tecnológico de la Fuerza Aérea Colombiana, y desde el CETIA, por supuesto, siendo sede de la Escuela de Suboficiales, hemos efectuado desarrollos en nivel tecnológico. Desarrollos que hoy en día están operativos, se emplean en la Fuerza Aérea Colombiana, ya son innovación y le han generado ahorros significativos a la Fuerza Aérea Colombiana. Le puedo hacer referencia, por ejemplo, a un programa que desarrolló unas luces para los aviones A-29. Ya no hay necesidad de comprarlas en el exterior, sino que las producimos nosotros, y eso ha generado un ahorro significativo para la Fuerza. Hemos generado un banco de prueba de conjunto de frenos de los aviones C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana, los famosos Hércules que usted ha volado tanto. Y eso es solamente un par de muestras de lo que produce CETIA en función de desarrollar la tecnología y ponerla no solamente en desarrollo, sino al servicio de la Fuerza y del sector aeronáutico nacional. Y desde el punto de vista del proyecto, de la proyección Fuerza Aérea Colombiana 2030, ¿cómo está inmersa la escuela y cómo están inmersos sus hombres en ese norte 2030? Bueno, la Escuela de Suboficiales, en cumplimiento de su misión, le responde por 2 ejes principales a la Fuerza como tal. Primero, la formación de los que van a ser los futuros suboficiales, es decir, aquellos hombres y mujeres que egresan de los colegios, que ven como proyección ser suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana y que ingresan a la Fuerza para formarse militarmente y en el área tecnológica aeronáutica. Eso por un lado. Y por otro lado, la capacitación continuada profesional del suboficial. Cuando usted me habla del Plan de Desarrollo 2030 y de la proyección de nosotros hasta el año 2030, pues sencillamente la escuela tiene la enorme responsabilidad de proveerle a la Fuerza el capital humano capacitado para responder a esa transformación. Hablando de la calidad que tan alta que tiene, me imagino que los convenios nacionales e internacionales son muchos también. ¿Cuáles son y de qué manera benefician a la escuela y a la Fuerza? Bueno, nosotros tenemos orientaciones tanto nacionales como internacionales. Tal vez la primera referencia que tendría que hacerle es un aliado estratégico que tiene Colombia como tal, que es Estados Unidos, y particularmente la Fuerza Aérea Colombiana
con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Llevamos desde principios de los años 60 trabajando mancomunadamente y una fila muy cerrada con la IAFA, la Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas. Es una academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con sede hoy en Lackland, en San Antonio, Texas, que propende por la formación y la capacitación técnica de los suboficiales, no solamente de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sino de toda Latinoamérica. Ya estamos hablando de casi 70 años, hemos venido enviando todos los años, casi que el 100% de los alumnos de la Escuela de Suboficiales van en alguna oportunidad, en turnos de 3 meses, a capacitarse en la IAFA. Tenemos vínculos cerrados con fuerzas aéreas amigas, aliadas de la región, la República Dominicana, Perú, Panamá. Bueno, hay una serie de vínculos en los cuales nosotros propendemos por aprender de ellos y que ellos aprendan de nosotros. Finalmente, señor coronel, ¿cuántos hombres han egresado de la escuela en estos 85 años? ¿Hombres y mujeres? Bueno, hombres y mujeres. Vamos casi por el marco de los 9.000 egresados, uh-huh, a través de ya 91 cursos regulares, 27 cursos administrativos y 13 cursos de escalafonamiento. Son 9.000 los hombres que han pasado, hombres y mujeres, por supuesto, que han pasado por la sala de la escuela. Pues sin duda, las evidencias que hemos visto a lo largo del programa y los testimonios que nos ha dado el señor coronel Reyes nos muestran que estamos ante una escuela de muchísima calidad. Muchas gracias, señor coronel Reyes, por haber estado en Fernando, a usted mil gracias por la invitación y mil gracias por permitirme hablar con su audiencia y contarles un poquito de lo que es la gran escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, Capitán Andrés M. Díaz. 85 años perseverando en la excelencia. Qué bueno. Y a ustedes también muchas gracias por su atención y hasta nuestro próximo especial de Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes. Nos encontramos dentro de 8 días con un nuevo especial, pero los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestrosheroestv@gmail.com o a que nos sigan en nuestro Twitter @mindefensa.